en la cocina y bueno, aunque hay estorbos aquí de repente, ¡Cristina! Le damos la bienvenida a Saúl. Mi querido Saúl, gracias por venir con nosotros. ¡Ay, Saúl! Él se inscribió para venir a cocinar, así como también usted lo puede hacer a través de nuestro call center, 83-8905-30-31, para que venga a compartir sus recetas y haga que no coma la comida de chino. ¡Ay, cállate! Saúl, qué hermoso, porque le vas a demostrar a los maridos en la casa que los hombres sí cocinan, sí pueden atender a la familia. ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo te sientes? Bien, a gusto. ¿Qué nos vas a hacer el día de hoy? Hoy lo vamos a preparar burritos, taquitos, con picadillo, una salsa especial en la carne. Para excelente. Una salsita a la Saúl. Así es. Una salsa especial. Y quiero mandar un saludo al señor Enrique García, que hoy juega Tigres contra el América. Me debe 100 playeras del juego pasado. Oh, my God. Y vamos a ver qué apostamos para este. Señor García, espero no cerrar. ¿A quién le dedicas tu platillo? Yo se la dediqué en la mañana. Ah, perdón. No. Gracias. Digo, las quesadillas que me preparé. ¿Y tú qué crees? No, nada. ¿A quién se la dedicas siempre? A mi esposa y a mi familia. No le cae otra. Más te vale, porque si no le vas a cocinar a la vecina. No, a veces. ¿Ah, cómo? Oiga, tiene niño y niña. ¿Cómo ves, Fer? Excelente. A ver, estamos viendo aquí cebollita, tomatito. ¿Qué más? Carnita molida. Y allá la salsa, ya está hecha. Ya está hecha. ¿Nos vas a decir cómo es? Es chile de árbol, cocidita, con cebollita y ajo para que amarre muy bien. Para que amarre. ¿Cómo y ves? Ya se le baña ahorita la salsa. Mira, ahí va. Ya es el momento. Así es. Me parece muy bien. Yo les quiero decir también que el Halloween ve brillar de terror en la fiesta monstruosa Neón, porque Azteca Noreste te invita este 31 de octubre, o sea, ya pasado mañana, a vivir la mejor fiesta Neón de Monterrey. Va a haber comida, va a haber baile, fiesta y mucha, pero mucha diversión, porque va a estar con nosotros los chavos de La Fiebre Loca. Vamos a tener concurso de disfraces para niños y también para adultos. Te puedes ganar un vuelo a Cancún y otro vuelo a Las Vegas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entrar a info7.mx e inscribirte, pero apresúrate porque el cupo es limitado. Recuerda, la fiesta más terrorífica es la fiesta monstruosa Neón de Azteca Noreste. Medio medio. ¿Ya tienes tu disfraz para Halloween? Ya, listo. ¿Cómo vas a sorprender a tu esposa? Como verdugo. ¡Ay! ¡La va a matar! ¡Ay, me asusté! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, me asusté! ¿Eh? ¿A dónde vamos? Carlitos, ¿cómo amanecieron ustedes? ¿Les dio mello o no les dio mello? La mano pachona. Ya. Ahí vamos, ¡señora linda! ¡Estoy de vuelta! ¡Gracias, gracias! Oye, ¿cómo extrañaba esto? ¡Ternura, ternura! Pero, ternura. ¡Vamos, señora! ¡Ternura! Ahora, media hora de ternura. ¡Media hora! ¿Viene? ¡Ese es nuestro galán! ¡Dele su ternura! Esa ternura estuvo bien pesada. Es que ya la extrañaba. Estaba muy cargada, muy cargada. Antes de empezar con estos videos, quiero saludar a mi amigo Clarence. ¡Clarence! Que lo dejaron aquí. Clarence, ¿qué está pasando contigo, carnal? ¿Por qué lo abandonan aquí? ¡Qué feo! Él es el roomie de Don Artemio. Oye, compadrito, fui a un restaurante el pasado domingo y por ahí me encontré unos meseros que me dijeron, por aquí vino a grabar la que le dicen Bob Esponja. ¡Qué gracioso! Es de verdad, lo juro. Te conocen, qué bendición. Adelante, muy agradecida que me reconozcan como Bob Esponja, la verdad, muchas gracias. Mira, para que ya no seas Bob Esponja, puedes hacer este tipo de ejercicios, pero no te vayas a partir la Mother Fight como este compadre. Ay, no. Que estaba cargando, está haciendo un levantamiento de CrossFit, pero no lo hizo bien. Entonces, vean lo que sucede. Ay, nos quedamos sin cuello. Desnucado y a dormir. En el caso. Que al cabo que la cabeza no sirve para nada. No, a él no. A él no le sirve para nada. Bueno, a otras tampoco. Ajá. Pero a él en especial no le sirvió. Pobrecito. Tengan cuidado, muchachos. No se pueden hacer bolas de un día para el otro. Ay, ay, Dios. No. Pero bueno, a ver, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen perrito? No, claro. ¿Sí? Desde hace 27 años. ¿Tú tienes perrito, Cristi? Tengo tres perritas. Uy, Dios mío, déjame me hago para acá. Tres perritas en mi casa. Pero bueno, les quiero hacer una pregunta. Yo tengo más. Qué simpático, Fernando. Bueno, vamos a ver este video en donde, por favor, gente, si tienen perritos, cuídenlos. Cuídenlos bien. Vamos a ver cómo esta mujer, la verdad, no cuida bien a su perro. Está esperando por el elevador. Se abre el elevador. Y en vez, ahorita se abre el elevador. Se abre el elevador. Se abre el elevador. Mira, la mujer está, bueno, ya voy a entrar, perrito, ven para acá. Haz cuenta que mi perrita Princess, que se llama Princess, vente, pero le valió. Ella dijo, yo voy a entrar.
Ella no, viene un señor con huevos en la mano y se le cierra el elevador. Y el señor, vean lo que tiene que hacer. ¿Y los señor, huevos? Pues el señor tiene los huevos en una mano, gracias pues a Dios. Es que no, y la otra está ocupada. Y la otra la tiene ocupada. Y luego, una mano en los huevos. ¡Oh, my God! ¡Se le rompieron todos los huevos! Se le subieron los huevos. Se le subieron y se le cayeron. Una mano en los huevos y la otra en el perro. Cañón. Casual. Tienen que tener cuidado. Hay que saber dónde poner las manos. Fíjense, les voy a enseñar este video. Exacto, la mano manchona. Les voy a enseñar este video que está bien padre. Es que hay que tener cuidado con los hermanos y portarse bien, porque cuando le dices algo a tu hermano y no te gusta, te esperas a que se duerma y luego se tragará sus palabras. Ahí está. Se tragó sus palabras, todas. ¿Alguna vez tu hermano te aplicó una broma así, Ludy? No, pero mis hijos sí juegan así, me preocupa mucho. Ay, me preocupa. ¡Es muy peligroso! ¡Es muy peligroso! Oigan, este compadre que les voy a presentar está bastante chido. Pues o sea, chido para nosotros porque nos vamos a reír de él, pero creo que a él no le fue tan bien. Vean lo que sucede cuando él va en una patineta, quiere hacer una acrobacia, pues se salva de morir. Aunque deja pecho, panza y cara en el pavimento, sí, la se salva de morir. Sí, claro. De ahí se fue el cirujano plástico a que le reconstruyeran todo desde la cintura para arriba. Ah, ve nomás. Todo lijado, dejó media panza y medio cachete ahí en el piso. Son muy peligrosos, eso es muy peligroso. Yo pensé que ibas a decir otra cosa. No, pero gracias a Dios traía casco, porque se cubrió la cabeza, traía un casco. Pero si cayó no sabemos lo que estaba haciendo un día antes. Pero ahí el vato se fue de océano y se lo partió todo. Sí, pobrecito. Se refinó la nariz muy bien. ¡Pobrecito! Oigan, ¿quieren burrito? Claro, yo siempre. Acá, miren, está Saúl preparándolos bien chavosos. ¿Cómo vas, mi querido Saúl? Para acá, Cristi. ¿Qué estás haciendo? Vamos a calentar las tortillas. Así directo. ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Lo escucho venir después de tres semanas, viejillo? ¿Cómo andas? ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Pues muy aquí bien. Cuidando a tu roomie, mira. Oiga, pues ya los extrañaba y hombre. Ay, oiga, don Artemio, ¿cómo se ha portado estas tres semanas? Muy bien. Mira, Clarence, ¿qué está haciendo Clarence ahí? Ahí está Clarence, mira. Oiga, ¿quiere? Ahí no lo dejaron. ¿Quiere usted acompañarnos al último video sí, de ahí? Claro. Claro que lo quiero acompañar. Ay, mamacita. Un video bien bonito, fíjense. Y es que está en un tránsito, está la calle así transcurriendo muy casual y de repente vamos a ver el video porque a ver. Los relatos ya no es sorpresa. ¡Póngale play! Entonces, bueno, exacto. Ahí está normal la ciudad, está el policía marcando el paso. Ah, ya lo vi, ese amarillo verde. Foso. Y de repente un toro, no sé de dónde salió ese toro enamorado de la luna. Le robó a la novia, seguramente. La vaca, le robó Lola. A la novia. O sea, ¿cómo que salió un toro de la un nada? Un toro de la nada y además se llevó al policía, no le cayó bien. Digamos que no le gustó que estaba marcando el tráfico, ¿verdad? No, lo que pasa es que había multado a su dueño y el dueño exacto. Lo mandó. Órale, empínate al tránsito. Lo tenía bien amaestrado. Sí, ya lo traía. Un saludo para todos los tránsitos de aquí de sí, Monterrey. Que se encuentran toros. Que se encuentran toros. Ten cuidado con los toros. Hola, tránsitos. Hola, hola. Durante estas tres semanas tuvo que haber acumulado una buena cantidad de videos. ¿Cómo no, papá? Mira nomás lo que tengo para ustedes. Yo también traigo para ustedes. Mire. Ay, chamaco, ya te me ensuciaste el uniforme de gala. Hombre, mire, pobrecillo. Eso, negrito. ¿Qué? ¿Que me quiste porque te vas a aventar? Ah, bueno, pues, aviéntese, ándele. Eso. Como si nada, levántese, eso. Machín. Ah, loco, ¿cómo haces eso? No hagan eso. La niña puede quedar traumada de por vida, digo, por la cara fea del hermano. Aquí se me tapó mi baño. Casual. Guácala. Eso es. Qué sensual y estúpido te ves, mendigo. Ah, mira el arco iris, qué bonis. Aquí casual, saqué a pasear al perro en el techo de mi carro. Aquí cuando trabajaba en fundidora, mire, me quedé sin cejas, mire nomás. ¿Qué le pasa, amigo? ¿Se le perdió la pista o qué? Este juego me lo enseñó Carlos Posadas. Estás pesadito, mijo, estás pesadito. Esto es lo que hace una mujer realmente celosa, mire nomás. Muy chistosito, idiota, muy chistosito. ¿Cómo trabajan? Haraganes, ándele por flojo. Así levantamos a Clarence en la mañana que no se despierta. ¿Ves? ¿Por qué no debes confiar en tus amigos? ¡Wow, Shui! Yo quiero uno de esos, ¡qué chido! ¡Ay, dolor! ¡Ya me volviste a dar! ¡Yo soy don Artemio! ¿Cómo ven? ¡Qué
bonito. Después de 3 semanas, esto fue todo. No, a mí sí me gusta. ¿Cómo? A ver. No traes nada. A ver, espérense, discúlpame, pero yo hago mi trabajo, o sea, ¿qué onda contigo? Ah, venga, ¿por qué está tan fresa y bien fresa? O sea, después de mi viaje por Europa, ¿cómo quieres que yo regrese? O sea, si fui con los más fashion police. Oiga, ¿le puedo pedir un favor, don Artemio? Claro, güey. Rumbelero, ya. Claro, güey. Adelante, mi querido Saúl. Mire, ya hizo burritos para todos y en este momento va a preparar algunos. Adelante, mi querido Saúl. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos las tortillas. Ajá. Agarramos un poquito de picadillo. Que la carnita de trae la salsa adentro. Así es. Que se ve buenísimo. Qué chavocho. La salsa la hizo. ¿Por qué dijiste chile de árbol? Chile de árbol. Chile de árbol. Qué sabroso. Lechuga. Aguacatito. Yo quiero uno sin aguacate y sin lechuga. Ah, bueno. Yo, ese échamelo a mí. Vamos a echarlo. Ese échamelo a mí. Sí, sí, ese yo también quiero. ¿Quién quiere, muchachos? ¡Yo! Ah, pues, ¿por qué no los mandan bien desayunados en la casa, Los hombre? Mandaron sus esposas con 2 yemas. Me dijo, órale, mendigo, ese a jalar. Ah, así, 2 yemas. Uno, dos. No te hagas loco, yo también quiero uno. Mire, ahí va, mi querido Ferg. Oye, ¿cómo se llaman tus hijos, Saúl? Saúl Alexander y Cristal de Cire. Saúl y Cristal Becho, Pacho y Papacho. ¿Y si cocinas en la casa o no? Sí. ¿Y de veras? Eres chef. Así es. Y aparte de trabajar de chef, vas y cocinas en la casa. Oye, pues así debe ser que el cuatro. ¿Puedo conseguir yo uno de esos, Saúl? Sí, ¿no tienes un hermano para Cristi? No, soy el único. Oh, oigan, Fernando, invita a tus queridos amigos a que vengan para que yo no cocine. Así que, señora, si usted quiere que su marido venga a expresar sus dotes culinarios, dígale que venga aquí. Ahí está, inscríbase, ahí está el teléfono. Marque y diga, ahí les mando a mi viejo para que lo traten bien. Que vengan las señoras también. Las señoras también pueden venir a presumir sus recetas. Y las chavas. Lo que usted quiera. La vecina, la hija, la prima. Exactamente. Si tú tienes entre 18 y 25 y estás estudiando arte culinario, puedes venir aquí. Claro que sí. No estás estudiando, no importa. Tú como quiera, ven. Saúl, muchas gracias, hermoso. Esta es tu casa. Vamos a plan. Gracias, Saúl. Ve, camarita. Ve.